¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Vuelvo a preguntar. Senador Puente, ¿en qué sentido? A favor. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico y el voto del senador Puente, se tiene un total de 87 votos a favor, 20 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Iniciamos con la discusión de las reservas a los artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016. En razón de que el senador Mario Delgado expuso en su intervención anterior el contenido de las reservas y la propuesta de adición, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas a los artículos 1 y 7 que fueron presentados por el senador Mario Delgado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse las adiciones a los artículos 1 y 7 presentados por el senador Delgado. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. Los artículos 1 y 7 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016 se votarán en conjunto con el resto de los artículos reservados. Ruego ahora a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica y se admite a discusión la adición de un artículo 14 transitorio presentada por el senador Mario Delgado Carrillo. Consulto a la Asamblea en votación económica si acepta la adición de un artículo 14 transitorio presentado por el senador Mario Delgado. Quienes estén porque sí se acepte, sean tan amables de levantar la mano. Porque no se acepte, sean tan amables de levantar la mano. No se admite, señor presidente. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten las reservas a los artículos 1 y transitorio único del decreto relacionado con la Ley de Ingresos de la Federación para 2015 que ha presentado el senador Mario Delgado Carrillo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la adición que ha hecho referencia el señor presidente al artículo 1. Transitorio 1 del decreto. Artículo 1 y transitorio único del decreto. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Tiene a continuación el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna para presentar diversas reservas en relación con la Ley de Ingresos de la Federación para 2016. Gracias, presidente. El artículo 1 está hablando de una negociación entre la empresa Pemex y el sindicato para llegar a un acuerdo en un monto de pensiones. Y aquí se está pidiendo que se los autoricemos sin saber ni qué monto. Es una negociación que debió haber terminado el mes pasado, tenía un plazo, y no llegan a un acuerdo. Algo estará haciendo y negociando el sindicato de Pemex, que pues aparentemente no llegan a acuerdos. Entonces, mientras no se lleguen a acuerdos, no se puede aún autorizar en blanco una cantidad, porque una negociación puede acabar en un negocio y estar aquí nosotros autorizando dentro de este, pues, un concepto que no está claro ni tiene un monto definido. Ese era el artículo 2, que es una negociación que incluyen dentro de la deuda interna de Pemex y que son todos los pasivos laborales de Pemex, de CFE, y lo que resulte se convierte a deuda. No hay un monto establecido y dice lo que resulte de la negociación. Esto no es transparente y no debe de autorizarse así. Hay que terminar la negociación, apegarse estrictamente a lo que marca la ley, que tienen que andar negociando si se sabe muy bien cuánto es. En el artículo 1 hay un concepto en el déficit
que se modificó para este año 2015. En el año 2015 se permitió modificar o meter en el concepto de déficit el déficit del gobierno, el de Pemex, el de CFE y otros, dice, otros proyectos de alto impacto. Si estuviéramos autorizándolo solo para el 2016 como una cosa nueva, pudiera admitirse tal vez que no sepamos qué cosas son los otros proyectos de alto impacto. Pero como ya pasó un año, al menos deberían de decir cuáles son los otros proyectos de alto impacto, qué proyectos son, deben de especificarse, deben contabilizarse en el déficit, no en el déficit total, sino de cuál es meter proyectos escondidos en la deuda. Lo primero que tiene que hacerse es saber en el 2015 qué proyectos hubo, cuánto costaron y qué conceptos se están metiendo en el artículo 1. Y luego autorizarlo de 2016, porque viene aquí pues es este aspecto. Luego, el otro gran tema es el tema de la deuda. Yo voto en contra esta iniciativa por los montos de deuda tan excesivos que se están solicitando. Decía yo que al mes de agosto de 2015, la deuda suma 8 billones 242 mil millones de pesos, 40% más y ya equivale al 47% del Producto Interno Bruto. 67.5% de la deuda la contrató el gobierno federal y 30.3% la contratan Pemex y CFE. Pero el saldo del... Aquí hay que hacer varios comentarios en esta cifra, porque el saldo de la deuda financiera de los organismos y empresas no coincide con lo que reportan los estados financieros de Pemex y de CFE. Tampoco coincide con el saldo de los pidiregas que corresponde a la CFE, informado también en el documento. Yo prefiero creerle a los estados financieros que reporta Pemex y CFE, porque lo reportan a la SEC y a la Comisión Nacional Bancaria. Y ahí, si reportan datos falsos o chuecos, les va muy mal. Tienen que reportarlo así, porque además ahora cotizan en bolsa. Entonces, supongamos que esa es la cifra de a de veras. Los datos reportados por CFE y Pemex, supongamos que sean los correctos. Yo creo que son los correctos. Entonces, la deuda pública se incrementó 90 mil millones de pesos más de lo que está reportando la Secretaría de Hacienda, y alcanzó en realidad 8.7 billones de pesos y no los 8.2 billones de pesos que está diciendo la Secretaría de Hacienda. Es inconcebible, por otra parte, que a 17 años de haberse constituido el IPAB como resultado del FOBAPROA, aún tenga pasivos por 870 mil millones de pesos y que estos continúen creciendo. Durante la administración de Peña Nieto, la deuda del IPAP se incrementó en 42 mil millones de pesos. Lo mismo ocurre con el FARAC, producto del rescate carretero en 1997 que autorizó Zedillo. A la fecha tiene un pasivo de 175 mil millones de pesos. En 2000 era de 103 mil millones y durante la administración de Peña Nieto se ha incrementado en 33 mil millones de pesos. Solo por concepto de intereses, la deuda ha costado al país más de 900 mil millones durante la administración de Peña Nieto. El endeudamiento por sí solo no es negativo. Todo depende de que se invierta en proyectos que generen su propio pago y tengan, obviamente, un repago que lo hagan sostenible a largo plazo. En 2013 y agosto de 2015,
El endeudamiento neto del sector público fue de 2,404,000 millones y la inversión física fue de 2,097,000 millones o miles de millones, de lo cual se deduce una diferencia de 306,000 millones de pesos que se aplicó a gasto corriente. La deuda contratada para financiar gasto corriente no tiene ninguna fuente de pago que haga sostenible en el largo plazo. Y vuelvo a decir, el endeudamiento neto fue de 2,404,556 millones de pesos, cifra completa. Pero solo de inversión física fue 2,097,966. Sobran 306,590 millones de pesos que se gastaron en gasto corriente. Para 2016, el Ejecutivo solicita autorización del Congreso para contratar deuda adicional por 520,000 millones de pesos, que si se utilizarían en financiar la inversión física solicitada por 690,000 millones de pesos, lo cual sería un cambio positivo en la forma en que se usa el endeudamiento público. Sin embargo, hay que señalar que para 2015 el Congreso autorizó un endeudamiento de 573,000 millones y 842,000 millones de inversión física, pero al mes de agosto el Ejecutivo ha contratado deuda por 810,000 millones de pesos y la inversión física ha sido de tan solo 542,000 millones, al revés de lo que se autorizó, lo que indica que no ha cumplido con lo que le autoriza el Congreso y que continúa utilizando gran parte del endeudamiento para financiar gasto corriente. Esto es absolutamente inaceptable. El endeudamiento de Pemex, además, va a ser para, porque como no le deja nada a Pemex, todo se lo lleva el gobierno federal, entonces se endeuda. Y el endeudamiento de Pemex, que viene solicitado en este artículo, pues es para hacer los gasoductos, para producir las gasolinas, para extraer el petróleo, para exploración, para todas las actividades de Pemex. Pero resulta que todo eso va a ser privado en el muy corto plazo. Entonces, ahorita se está endeudando Pemex, pero este endeudamiento que contrata Pemex como inversión, en realidad se paga con deuda y luego se va a convertir en activos para cobrarse en la Bolsa Mexicana de Valores a través de las fibras E y las asociaciones público-privadas. Por eso tampoco debe de autorizarse esto. Y hay un tema que debe determinarse, que es el tema de los pidiregas de CFE, porque son pura deuda, que aparece como proyectos de inversión, pero al final de cuentas se mete aquí como deuda. Se tiene que acabar con este esquema de pidiregas que solo ha servido para generar deuda contingente. Está en el artículo 4, en el artículo 5. Esta es una deuda sobre deuda. Para colmo, en el artículo 5, siendo una ley anual, no especifica qué proyectos son los que se desarrollan bajo el esquema de pidiregas. En mis tiempos allá de diputada, que fui diputada hace mucho tiempo, se explicitaban los proyectos. Ahora ya no, de menos el Congreso debe de saber qué proyectos se están aprobando en pidiregas. El artículo 7 se quitó una tabla muy importante que siempre aparecía en el artículo 7 y que lo ordena además la reforma energética en la Constitución. Se quitó una tabla de programación de pagos mensuales al gobierno federal. Se decía qué monto cada mes Pemex le paga al gobierno federal. Sin embargo, la ley de ingresos sobre hidrocarburos establece el porciento de utilidad que debe de pagar Pemex
cada mes al gobierno federal y tiene hasta el último día hábil del mes siguiente. Es una calendarización mensual con un mes de retraso porque se esperan a recibir para luego pagar. Pero aquí en el artículo 7 se está diciendo que se le da de plazo hasta el día 17 de cada mes para entregar el pago a Pemex. Esto viola la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Suprime una tabla muy importante que regula los pagos al gobierno federal para que no saquee a Pemex arbitrariamente. Y la Secretaría de Hacienda, si ustedes como lo van a hacer, tendrá la facultad discrecional para que en cualquier momento del año le quite a Pemex su utilidad y decida el monto, todo a cuenta del derecho de utilidad compartida en detrimento de las finanzas de Pemex. Esto viola la autonomía de gestión que le dio la reforma energética a Pemex y permitirá con más holgura el saqueo y el desmantelamiento de la principal empresa del país. Paso a otro artículo, los gastos de mantenimiento y los contratos integrales. Estos contratos integrales se aprobaron desde la reforma del 2008, van a pasar a ronda 1. Yo quería explicar aquí la ronda 1, pero pues son casi las 5 de la mañana y no quiero que me... Pero hay algo que sí no puedo dejar de mencionar. El artículo 16... Se está pidiendo que el diésel no lo paguen las mineras. Bueno, de verdad ya es el colmo del colmo con las mineras. Que se pueda deducir el diésel, que no paguen el diésel las mineras. En vez de que paguen al fisco, el fisco abre cada año más beneficios, más facilidades, más exenciones, más regalos a las mineras. Algo le generas a alguien que toma estas decisiones. Y termino con el microRIF, porque este viene en la ley de ingresos de la Federación, que es una ley anual, y este beneficio se va a acabar cuando termine este año. Pero es muy importante señalar que ahora se incrementa a 300,000 pesos para que los pequeños contribuyentes queden exentos del pago del IVA y del impuesto sobre la renta. Pero esto debe de ir en la ley del impuesto sobre la renta, no en la ley de ingresos. Es un artículo para no reconocer que el régimen de incorporación fiscal es un verdadero fracaso. Ninguno de los postulados se cumplió. Y nosotros estamos proponiendo incrementar este monto para los pequeños contribuyentes a 500,000 pesos de excepción. Pero lo que hemos visto es que regatean los pesos y los centavos, que se ponen de cuentachiles con los pequeños contribuyentes y son muy facilitos o facilotes cuando se trata de banqueros, de mineros, de petroleras. Ahí no les cuesta trabajo dar miles y miles y miles de millones, pero para los pequeños contribuyentes se ponen ahí a contar los centavos y les duele el codo cuando se trata de la gente. Entonces, y paso a la última reserva. Se está pidiendo crear que haya un gasto para la implementación de la reforma energética. Válgame Dios, que haya un gasto para la implementación de la reforma energética, es decir, para la privatización. ¿Quién lleva a cabo la privatización? Pues los órganos reguladores. Y se estipuló en la reforma energética que los órganos reguladores se quedarían con todo el dinero que recibirían. ¿De qué? ¿De qué conceptos? Pues reciben dinero de la venta de la información privilegiada que tiene Pemex y se le da a las petroleras privadas. Reciben dinero, creo que fue por cada una, 5 millones y cacho de cada una de las empresas que se registraron para las licitaciones,
para el acceso al cuarto de datos y el costo de las licitaciones de la ronda 1, etcétera. ¿Cuánto es? ¿Cuánto fue? No alcanza eso para los costos de la privatización, para llevar a cabo la implementación de la reforma energética. Pues esto implica, es tanto como autorizar gasto corriente estructural que se excluya de los informes, etcétera, etcétera. Las coberturas vienen explicadas en el artículo primero del transitorio, pero se hace retroactivo al 2015. Es decir, como fue un desorden, ahora van a hacer retroactivo 2015, se autoriza para el primer trimestre de 2016. Es mucho lo que hay que explicar, pero aquí terminan mis intervenciones. Agradezco su paciencia. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las reservas presentadas por la senadora Dolores Padierna Luna relacionadas con el artículo 1, 2, 4, 5, 7, 16, 23 y transitorio cuarto relativos a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite en la discusión las reservas a los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 16, 23, transitorio cuarto, presentados por la senadora Dolores Padier. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite la reserva al artículo 1 presentado por la senadora Dolores Padierna con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación para 2015. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. En el monitor de sus escaños está la reserva que ha presentado el senador Daniel Ávila Ruiz relativa al artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica y se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión el artículo 1 presentado por el senador Daniel Ávila Ruiz, correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2016. Quienes estén porque se admita a discusión, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter para presentar reserva con respecto al artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016. En México. En razón de que es un solo artículo, le ruego ajustarse a los 5 minutos dispuestos para presentación de reservas. No se preocupe, presidente, durará 2 minutos. El artículo que presentamos tiene que ver con el tema del déficit. Durante todo el día de hoy y en largas jornadas, varios de los grupos parlamentarios estuvieron preguntándose qué tan bueno es el monto del déficit que tenemos en este momento como país. La propuesta que les presento es que pasemos del 3% del déficit al 2.9%. Esto significaría 17 mil millones de pesos que hoy son una bolsa que existe para la discusión presupuestal. Consideramos que sería sumamente sano asignarlas al pago del déficit. De tal manera que la propuesta que hacemos es que haga ese cambio y nos hace sentido por la discusión que hemos tenido el día de hoy, especialmente por los rumores que existen de que parte de esa bolsa se puede utilizar en beneficio de unos cuantos legisladores. Es cuanto, señor presidente, 1:03. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite la reserva presentada por el senador Armando Ríos Peter. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite la reserva al artículo 1 presentada por el senador Armando Ríos Peter a la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2016.
Quienes estén porque se admita, sean tan amables de levantar la mano. Quien esté porque no se admita, sean tan amables de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. En el monitor de sus escaños está dispuesto las reservas presentadas por el senador Luis Fernando Salazar Fernández a los artículos 1 y 2 relativos a la Ley de Ingresos de la Federación para 2016. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica y se admiten a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas a los artículos 1 y 2 referentes a la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2016 presentadas por el senador Luis Fernando Salazar Fernández. Quienes estén porque se admitan a discusión, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén porque no se admitan, sean tan amables de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. No se admiten a discusión. Tiene a continuación el uso de la voz la senadora Marta Tagle Martínez para presentar reservas relacionadas al artículo 23 y transitorio sexto de la Ley de Ingresos para 2016. Muy rápida. Son dos reservas, una que tiene que ver precisamente con el régimen de incorporación fiscal para solicitarse incremente el monto por el que se puede exentar del impuesto del ISR y del IVA. Me parece que la comisión hizo un esfuerzo muy importante por subirlo a 300 mil pesos anuales, pero creo que al menos deberían de subirse a 500 mil y esa es la primera reserva. Y la segunda, que me parece también muy importante y es nuevamente un llamado a que los recursos se etiqueten y vayan hacia donde están realmente destinados. Y tiene nuevamente que ver con el tema de las bebidas azucaradas. Estamos hablando que al año se están generando ingresos por 18 mil millones de pesos y estamos pidiendo que al menos que se destinen estos recursos, el 50% del total estimado que corresponda a las entidades federativas para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, y el otro 50% de la recaudación estimada corresponderá para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable y agregamos primordialmente en localidades rurales y proveer bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo. Y proponemos que la Secretaría de Hacienda publique trimestralmente el grado de cumplimiento de los anteriores incisos, especificando el uso y destino de los recursos de conformidad con lo establecido en la fracción primera del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Cuánto? Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas por la senadora Tagle Martínez con respecto al artículo 23 y el transitorio sexto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas por la senadora Marta Tagle a los artículos 23 y transitorio sexto de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2016. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sean amables de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. No se admite discusión. Tiene a continuación el uso de la voz el senador Zoé Robledo Aburto para presentar una propuesta de adición al 14º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016. Muchas gracias, senador presidente. Toda vez que esta reserva la presento a nombre propio, obviamente, pero además de otros 8 senadores, la senadora Iris Vianey, el senador Salvador Vega, el senador Benjamín Robles Montoya, el senador Raúl Morón, el senador Fernando Yunes, el senador Fidel de Médicis, el senador Sofío Ramírez, el senador Adolfo Romero Lainas y su servidor, voy a de verdad intentar acotarme al tiempo, pero creo que es un buen cambio que no suban los 9 senadores y que me dé un poquito más de margen. Lamento mucho que no estén mis amigos, porque además de verdad que los aprecio, senadores del PAN de la frontera norte, porque esta reserva que presentamos tiene mucho que ver con ellos, con los senadores de la frontera norte del PAN. Nos unen muchas cosas. Por supuesto que nos unen
los ríos Bravo y Usumacinta como líneas fronterizas. Nos une la causa que durante los últimos 3 años hemos defendido de volver al IVA diferenciado en la frontera. Pero creo que es hora de empezar a hablar sobre desigualdades regionales en nuestro país, porque hay que admitir que no es lo mismo tener del otro lado a San Diego, tener del otro lado a McAllen, tener del otro lado a San Antonio, que tener del otro lado al Petén o a Quetzaltenango. Allá en el norte tienen una industria de exportación y de manufactura. Nosotros en el sur tenemos empresas que predominan en su formato informal. Quizá la empresa que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años en el sur del país y en la frontera en particular ha sido el de la trata de personas, el del contrabando de mercancías ilegales. Allá hay maquiladoras, acá hay maras salvatruchas. Son muchas las diferencias. Nosotros acompañamos y seguiremos acompañando la causa del IVA en la frontera, pero creemos que también es justo empezar a pensar en nuestra región sur-sureste. Déjenme decirle, amigos del PRI, hace exactamente un mes, el 29 de septiembre de este año, allá en Tapachula, cuando el presidente Peña Nieto presentó su iniciativa de zonas económicas especiales, dijo lo siguiente, lo cito: es tiempo de emprender acciones audaces para hacer aquello que nunca se había hecho. Es tiempo de convertir lo imposible en lo posible. Fin de la cita. Yo le digo al presidente Peña Nieto, va, le tomamos la palabra, hagamos lo imposible posible. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la reserva que presentamos hoy, los 9 senadores ya mencionados, consiste en lo siguiente. Un IVA diferenciado, sí. Un IVA diferenciado que pase del 15 al 10%, pero no en la frontera. Un IVA diferenciado en 131 municipios, en 9 regiones del país que están en 5 estados de la República. En Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero y en Veracruz. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque, bueno, la pretensión justamente anunciada ya por el Ejecutivo Federal es que en esos 5 estados existan zonas económicas especiales. La zona económica de Puerto Madero en Tapachula, la zona económica que unirá el añorado transpeninsular que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, la zona económica de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en la iniciativa se remiten a 500 hectáreas para incentivos fiscales y para ese tipo de beneficios. Hacer posible lo imposible es crecer esa zona de influencia a las regiones pobres que rodearán esas zonas ricas que se convertirán quizá las zonas económicas especiales. Que lleguen estos beneficios a toda la región y que no se queden solamente en los recintos, en los parques, en estas pequeñas maquiladoras que pueden llegar a convertirse las zonas económicas si no hacemos una buena ley. Déjenme enumerar de manera muy rápida, no voy a enumerar los 131 municipios, pero sí les voy a decir cuáles son las regiones que queremos impactar. 15 municipios en la región Soconusco de Chiapas, 10 municipios en la región Sierra Mariscal del estado de Chiapas, 4 municipios de la región Istmo Costa de Chiapas, 7 municipios en la región Comiteca Tojolabal, obviamente de Chiapas, 19 municipios en la región Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, 22 municipios en la región Distrito Juchitán, Oaxaca, 25 municipios en la región Olmeca de Veracruz, 7 municipios en la región Sierra Costa de Michoacán, 5 municipios en la región Bajo Balsas de Michoacán, 9 municipios de la región Tierra Caliente de Guerrero y 8 municipios de la región Costa Grande de Guerrero. Gracias. El resto de la lista ya está en la reserva y ahí la podrán revisar. ¿Por qué estos municipios? 3 razones muy rápido. Cercanía con las zonas económicas especiales ya anunciadas, porque estos municipios promedian un índice de marginación que es del 0.25, es decir, porque el índice de desarrollo humano de estos municipios en promedio es bajo. ¿Cuál es el objetivo? Pues sí, bajar el 6% del IVA para contribuir al dinamismo del mercado regional. Y que las zonas económicas no signifiquen ganancia para pocos en un pequeño lugar, sino ganancias para muchos en regiones completas. ¿Es posible? Sí, sí es posible.
Es posible porque desde hace 30 años las zonas fronterizas, la franja fronteriza, tuvo un IVA diferenciado con el resto del país. Sin embargo, ese IVA impactaba a 6 estados y 33% de la población de esos 6 estados. Nosotros planteamos 5 estados que solo impacta el 19% de la población. Es decir, el impacto recaudatorio incluso sería menor. Ya lo hicimos una vez y lo podemos volver a hacer. En suma, y con esto concluyo, este puede ser el primer gran paso para acabar con la desigualdad regional. Y por fin, concluye, señor lograr señor. Que otros mexicanos conozcan qué significa vivir con prosperidad. Si las zonas económicas no contribuyen a esto, solamente vamos a agrandar la brecha y solamente vamos a lograr una cosa: aumentar el riesgo de que haya dos Méxicos, aumentar el riesgo de partir en dos a la nación. Muchas gracias, presidente, y por ser este un tema de interés y de desigualdad, le voy a solicitar la votación nominal para despedirnos de este proceso. Gracias, y ahí están los 5 senadores que avalan esta propuesta. Con permiso, les agradezco. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para recoger la votación con respecto a la admisión de la propuesta de adición que ha presentado el senador Zoé Robledo a nombre de diversos senadores de distintos grupos parlamentarios. Les recuerdo que el sentido a favor de su voto es por la admisión de la propuesta de discusión y el sentido de voto en contra es por su desechamiento. Pregunto si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. ¿Falta alguna senadora o senador? ¿Senador Itzel Ríos? ¿En qué sentido? Ya quedó. ¿Senador Romo? En contra. ¿Alguien más falta por emitir su voto? La senadora... No vaya. Senadora Herrera Sando. En contra. No, pero allá atrás. Senador Cota. Cambia su voto. El sentido de su voto. Senadora Pilar Ortega. Ya quedó, sí. ¿Falta alguien más por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro electrónico y las votaciones registradas nominalmente, se tiene un total de 27 votos a favor y 55 en contra, perdón. No se admite a discusión. Se han agotado las reservas del apartado correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación para 2016 y se han agotado las reservas para el apartado correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación para 2015. En consecuencia, se ha agotado la discusión en lo particular. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 16, 23 y los transitorios 4 y 6 del proyecto de ley de ingresos para 2016 y del artículo 1 de las reformas a la ley de ingresos relativa al ejercicio fiscal de 2015, así como el transitorio único del proyecto de decreto.
Falta alguna senadora, senador, por emitir su voto. Senador Ivón Álvarez, a favor. Senador Gracia, en contra. ¿Alguien más? Falta por emitir su voto. Señor presidente, conforme al conteo electrónico y los votos, un voto a favor y uno en contra, se tiene un total de 73 votos a favor y 17 votos en contra. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 16, 23 y los transitorios 4 y 6 del proyecto de ley de ingresos para 2016. El artículo 1 de las reformas a la ley de ingresos de 2015 y el transitorio único del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Compañeros senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones. Asimismo, les comunico que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al diario de los debates. Se levanta la sesión y se cita la siguiente el próximo miércoles 4 de noviembre a las 11 horas.